me softly with this song, killing me softly with this word, telling my whole life with these words, killing me softly with this word. Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal. Muchas veces cuando la gente se entera de que nací en Italia y estuve viviendo allí muchos años, me pregunta que si hay algo que echo de menos del vivir en Italia. Normalmente suelo decir que no echo casi nada de menos, pero sí que es verdad que muchas veces me suelo quejar, entre comillas, de cosas que sí que para mí funcionaban mejor allí. Este vídeo no quiere ser ningún tipo de crítica hacia España, no quiero ofender a los españoles, no es una queja contra el sistema español ni nada. Estas cosas no me influyen tanto como para que tome la decisión de volver a vivir allí. Hay una cosa que es la que más echo de menos en absoluto, lo tengo muy claro y normalmente es lo que suelo contestar cuando me hacen esa pregunta: la comida. Yo soy muy rara para la comida. Probablemente es porque yo tengo unas costumbres alimenticias que son las de Italia, y entre italianos, a pesar de ser muy especialita, me camuflo más. Quiero destacar que en Italia comemos pasta prácticamente todos los días. La cuestión es que nosotros variamos las salsas cada día. Lo que más echo de menos es el encontrar los ingredientes necesarios para poder hacer las salsas que hacíamos en Italia. Echo muchísimo de menos los dulces: galletas, tartas, profiteroles, pastelitos. Cuando voy al súper y tengo que escoger unas galletas para comprar, todas me saben igual, todas son como las galletas María y no hay mucho más para elegir. Como mucho le ponen chocolate. De verdad, podría pasarme horas hablando de galletas y de dulces y de la focaccia, que parece una tontería. Vamos a cerrar aquí el tema comida. Otra cosa que echo muchísimo de menos en Italia, que puedo asegurar que en toda Europa es así, el único lugar donde no es así es España, y sigo sin entenderlo: en invierno, en pleno invierno, cuando hace frío como está haciendo últimamente, tener la calefacción puesta. En cualquier sitio comercial en el que entres, ya sea una tienda, ya sea un restaurante, un bar, tú entras y tienes la calefacción puesta a tope. Te da gusto estar en ese sitio. Sin embargo, aquí hablo en base a mi experiencia. Yo aquí voy a un restaurante y me congelo de frío, es que no me apetece. Prefiero estar en mi casa, que por lo menos sé que yo pongo la calefacción y estoy bien, estoy a gusto. Si el empresario quiere que la gente vaya a su negocio, como mínimo tendría que poner unas facilidades para que la gente se encuentre a gusto en ese sitio. Otra cosa es la Navidad. Vaya donde vaya en España, no siento la Navidad como la sentía en Italia. La cantidad de luces, de decoración que había por las calles, en las casas, se ponía decoración como si fuesen casas americanas. Ese ambiente te hace vivir la Navidad de otra manera. El mismo olor de castañas. Yo recuerdo andar por la calle y notar el olorcillo de castañas asadas, que aquí lo puedes encontrar en alguna gran ciudad, pero es que yo en Italia vivía en un pueblo grande, pero no dejaba de ser un pueblo. Muchas veces yo cuento estas cosas y la gente normalmente me debate diciendo: claro, pero si tú te vas a un Madrid o te vas a un Bilbao o a Santander o yo que sé, a Barcelona, claro que vas a tener eso. No lo discuto, lo he visto alguna vez, teniendo en cuenta que como mucho se ve en un rincón, no es algo que se vea en toda la ciudad. Pero es que yo hablo de que en los mismos pueblos teníamos ese olor a leña, a carbón, a chimenea, no sé, olor a invierno. Siempre había un concierto navideño donde participaban todos los cantantes de Italia y cantaban todos los villancicos. Incluso en la misma televisión ponían todos los años la película de Solo en Casa 1 y Solo en Casa 2. Que parecerá una chorrada, igual no es la mejor película de Hollywood, pero no sé, era como tradición. La cuarta cosa que quiero destacar es la televisión, ya que justo estábamos hablando de ella. Esa televisión basura que había en Italia es la televisión basura que hay ahora aquí, porque Mediaset es una empresa italiana. La televisión española, que ya de por sí no es que haya sido muy buena, porque yo desde que tengo uso de razón solo recuerdo telenovelas y pocas cosillas más, a esa televisión que ya no era muy original de por sí, han cogido lo peor de la televisión italiana y se lo han añadido. Y claro, lo siento mucho, pero lo que ha quedado ahí es pura basura.
película. No hay quien vea la televisión. Sin embargo, en Italia yo recuerdo que quitando el apartado televisión basura, que también existía allí, el resto de canales eran interesantes. Eran programas de diversión sana, que te enseñaban algo en la vida, te hacían crecer con una mentalidad abierta. La quinta cosa que quiero destacar es lo que es la cultura. Ver en cada rincón algo que tenga que ver con monumentos, con historia. Aquí también lo hay en España, hay muchos sitios interesantes para conocer, para ver, pero no estamos hablando del mismo nivel en cuanto a cantidad. Te hacía sentir como orgulloso, ¿no? Porque decías, bueno, esto también es como parte de mí, como mío también. Aunque no lo fuese, pero cualquier italiano, dentro de su orgullo patriótico, entre comillas, se sentía un poco dueño de todo eso. Yo recuerdo cuando venía la gente a ver Italia que iba como sacando pecho ahí, luciendo, en plan, es que mira, mira qué pedazo plaza y qué pedazo catedral que tenemos aquí. Siempre me ha gustado más el estilo de vida del italiano, que aparentemente puede parecer un poco pasota. A ver, a lo que quiero llegar. No me gusta que en España todo el mundo vaya detrás del cotilleo. El inventarse historias, el contar lo que ha sabido, porque la otra, la vecina y no sé qué, se ha casado, se ha divorciado, mira lo que le ha pasado a esto. A mí no me gusta el cotilleo. En Italia yo lo que siempre he percibido es que ahí cada uno vive y deja vivir. A nadie le importa lo que está haciendo el vecino de al lado, ni el vecino de arriba, ni el de abajo. Cada uno tiene su vida, cada uno hace su vida y no tienen por qué estar contando la vida de nadie, tampoco tener que inventarse historias para joder la vida de los demás. Sobre todo en los pueblos, me imagino que las ciudades de España no pase esto, pero como os he dicho al principio del vídeo, estoy hablando sobre mi experiencia personal, y yo en Italia vivía en un pueblo y eso no pasaba. Quedándonos en el tema de costumbres, echo de menos la educación. Allí, por ejemplo, cuando entras a un sitio donde hay mucha gente, la gente no chilla, es un poco más respetuoso, y aparte la juventud es como más civilizada, tienen otros valores muy diferentes a los de aquí. No están todo el día pensando en que tienen que salir de fiesta, en que se tienen que emborrachar. No quiero decir que todos los españoles sean así, pero el 70% o el 80% de la juventud española lo único que está pensando es eso. Sin embargo, el italiano es diferente, están más interesados por la cultura, viven la vida de una manera enriquecida culturalmente hablando, y aparte son mucho más educados y respetuosos hacia el entorno. No suelen tirar las cosas al suelo. La primera vez que he visto a alguien mear en la calle ha sido aquí en España. En Italia es impensable que un chaval se ponga a mear detrás de un árbol o en una esquina. Otra cosa muy diferente es vivir lo que es la música. Allí me daba como la sensación de que la música estaba mucho más presente en el día a día de la gente. No en sentido de poner la música en la radio o tal, el crear un grupo musical, ir a ver conciertos. Allí es como que lo viven de otra manera, está como más valorado. En Italia los medios de transporte están súper bien desarrollados y súper bien enlazados, comunicados. Tú puedes ir de un pueblo a otro con un tren comodísimo. Lo que viene a ser el tren, que es lo que más quiero destacar, está súper bien comunicado. Tú tienes trenes para ir a cualquier parte. Yo, por ejemplo, en mi juventud o en mi adolescencia no he tenido la necesidad de decirle a mis padres de que me llevasen de un sitio a otro ni nada de eso. O sea, cuando no tienes carné, que supuestamente eres el equivalente a una caquita porque no puedes hacer nada, porque no te puedes ir a ningún lado, y menos si vives en un pueblo. Yo nunca he tenido ese hándicap. Cogía un tren tranquilamente y podía irme a ver a mis amigos al pueblo de al lado o a los dos pueblos de al lado sin problema. Luego sí que es verdad que en otras cosas es totalmente un desastre, porque por ejemplo los trenes en Italia casi siempre están con retraso. La anteúltima cosa que echo de menos de Italia es lo que viene a ser la construcción, la típica casita, el chalecito. Sin embargo, aquí se estila mucho más lo que es el piso, y eso hace que los pueblos sean un poco feos. Y lo último que quiero destacar, que no es algo que echo de menos, pero seguramente si lo hubiese echado de menos, si me hubiese venido a vivir aquí mucho antes, es el método escolar de allí. Una vez que termina la ESO, en vez de hacer como aquí, que se hace un bachiller, allí se escoge un
tipo de carrera según lo que quieras hacer. Es decir, los años que estás perdiendo para estudiar un bachiller, que es algo genérico, empiezas ya a estudiar algo que te gusta, que te da un papel decente con el que puedes llamar a una empresa y decirle: oye, mira, yo he estudiado esto y me gustaría trabajar de esto. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darme a like y dejarme un comentario aquí abajo si por ejemplo en vuestros países hay algo parecido a lo que os he estado contando, o hay algo completamente diferente y que creéis que podrían mejorar el sistema de España y de Italia, o si no estáis de acuerdo con algo que he dicho, también me interesa saber vuestra opinión. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.